Chicos, ¿ya están listos? ¡Vámonos! Ándele, ya llegamos. Oigan, el día de... Charlie, ahí quedaste bien padre. Oye, Charlie, ¿qué traes ahí en la mano? No, es que traigo unas cosas, pero ahorita te platico, ahorita te platico. Bueno, está bien, Charlie. Oye, Morito, ¿estás listo para jugar? ¿Qué? ¿Estás listo para jugar? ¿Están listos para jugar ustedes también? Sí. Oigan, algo muy importante, Charlie. Voltea a verme. Tienen que tener... ¿Qué pasó, Nico? Tienen que tener mucho cuidado y no separarse de todo el grupo, ¿sale? A ver, ¿cuántos somos? Vamos a contarnos. ¿Cuentas tú? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Morito? ¿Y Charlie? Seis. Ok, somos seis, entonces no nos tenemos que separar. ¿Ya vieron de aquel lado qué hay? Hay juego. El primero que llegue gana. Una, dos, tres. ¡Ay, córrele! ¡Ya llegamos al parque! Oigan, a ver. ¡Alto! A ver, primero que nada, ¿qué vamos a jugar? ¿Tú qué vas a jugar, Luna? Yo quiero ese resbaladero de colores. ¿Y tú qué quieres, Edly? El resbaladero naranja. ¿Y tú, Jess? Yo quiero columpiarme por allá. Ah, bueno, y yo quiero el sub y baja, pero bueno, tenemos que ser compartidos y compartir todos los juegos y nada de que no quiero compartir, ¿sale? Sale. ¿Están listos? ¡Sí! Y dice, ¡una, dos, a jugar! ¡Vámonos! Oye, Charlie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, yo quería preguntarte. ¿Qué pasó? ¿Qué traes en ese cotán? Ay, es que mira, ¿tú crees que tenga algo de malo ponernos algún disfraz? Pues no, es como si te pusieras pijama para dormir, ¿no? Pues yo digo que sí, pero ¿qué tal si le preguntamos a Nico? Es que ¿sabes qué? ¿Qué? Hoy, el día de hoy, muchos niños me dijeron que van a pedir dulces. ¿Van a dar dulces? ¿Para dar dulce? Sí, pero tú también te vas a disfrazar conmigo, ¿sí? Ok, vamos por dulce. Vamos a preguntarle a Nico, vamos. Vamos por Nico. ¡Luna! 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 Oye. ¡Ay! ¡Me asustan! Oye, tenemos, mira, ¿te puedo preguntar algo? Sí, ¿qué pasó? Tenemos una fiesta de disfraces. ¿Una fiesta de disfraces? ¿Verdad que no tiene nada de malo disfrazado una fiesta? A ver, pero ¿de qué es la fiesta o qué? Es una fiesta de niños y niñas. ¿De niños y niñas? Ah, pues yo digo que no tiene nada de malo que se disfracen, ¿verdad, niños?
O no sé, ya, mejor pregúntenle a Nico, luego van a decir que yo fui la que les dije que fueran, pero... Bueno, Charlie. Pero ya váyanse. Nos dijo que sí, está bien. Bueno, yo sigo jugando. Ay, vente, morito, vamos a preguntarle a Jess, a ver si nos deja. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Jess! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, morito! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Oye, es que te venimos a pedir un permiso. Ah, ¿sí? Díganme. Nosotros tenemos una fiesta de disfraces. ¡Tú nos dejas ir! Ah, una fiesta de disfraces. Pues yo digo que sí está bien, que te diviertes mucho en esa fiesta. Sí, es que nosotros queríamos ir y traemos muchos disfraces y muchas cosas súper padres, pero es de niños y niñas nada más. Ah, ok. Nos invitó un amiguito de la escuela. Muy bien. ¿Tú crees que esté bien o está mal? Yo digo que está bien, que te diviertes mucho en esa fiesta de disfraces. Ya ves, bonito. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, qué padre! Ya llegamos aquí al parque. ¡Ay, yo me quiero subir a este! ¿O me subiría a qué? ¡Ay, bueno, me voy a subir a este! A ver si puedo. ¡Ay, así yo estoy bien grandote! ¡Entonces sí llego! ¡Ay, me voy a aventar! ¡Ay, hola, niños! ¡Ay, hay muchos amigos aquí en el parque! ¡Qué padre! Me voy a bajar en... Me voy a bajar por acá. A ver... ¡Ay, qué padre! Oigan, esto es como un palacio bien padre. Oigan, ¿ustedes no han visto a Charlie y a Morito? Se me hace bien raro porque yo no los he visto. Ay, quién sabe, voy a seguir jugando. ¡Eri! ¡Hola! ¡Eri! ¿Qué? Oye, tenemos una pregunta. ¿Qué pasó? Es que Charlie y yo queremos ir a una fiesta. ¿Ah? Y nos queremos disfrazar. ¿Pero fiesta de qué? De disfraces, con amigos y amigas, niños y niñas. ¿Y puedo ir yo? Sí, sí, puedes. ¿Sí? Nada más tienes que llevar tu disfraz. ¡Un disfraz! ¡Ay, lo voy a buscar! ¿Sí tienes un disfraz? Pero a ver, ¿qué tipo de fiesta? Una fiesta de... ¡Ay, me pegué! Una fiesta de disfraces. Sí, una de esas. ¿Sí? Pero es que Nico me dijo que estaban haciendo unas fiestas en... No, pero no es nada de eso. Pero esta no es de esas. ¿En qué disfraces? Sí. Bueno, pues... No sé qué le voy a decir a Nico. ¡No! ¿Te gusta? Luna, no. Bueno, ustedes saben. ¡Sí! Yo ya les dije. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar las clases! ¡Ay, ¡Nico! ¿Qué pasó? Ahí voy, espérenme. ¡Nico! ¡Ay! ¡Nico! ¿Qué pasó? Ah, ¿verdad? Oigan, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tenemos, nos invitaron a una fiesta en la escuela. Y Edly. ¡Fiesta! Charlie, ¿una fiesta de qué? Una fiesta normal. A ver, no es una fiesta de las que les dije que no fueran, ¿verdad que sí? No, no. Es una de las que nos dijiste que sí fuéramos. Sí. Ah, chis, yo no te he dicho ninguna que vaya a ser ninguna fiesta. A ver, ¿pero la fiesta de qué es? ¿O quién cumple años o qué? Que es de disfraces, de vestirnos bien. A ver. ¿Cómo que formalmente? ¿Qué es lo que traen aquí? ¡Nada! ¡Es ropa sucia! Ay. ¿Quieres verla? No, qué asco. No, qué feo, huele bien feo. Oye, ¿saben qué? Sí. Si ustedes van a una fiesta de las que yo les dije que no fueran. No, Nico, sí vamos a ir. Acuérdense, no, acuérdense lo que es va que a pasar. No. Ay, o sea, no va a ser una de las. Ya les dije que no fuera. Es que yo les dije que no. Ay, bueno, hagan lo que quieran. Ya déjenme estar que voy a ir. Adiós, váyanse. Adiós, bye. ¡Vámonos! Ven, les dije que este Nico nos iba a dar permiso de ir a la fiesta. ¿Entonces sí nos dio permiso? Sí, sí nos dio permiso. Ya vámonos. ¡Charlie! A ver, ¿qué tienes ahí? ¡Saca las disfraces! ¡Ay, qué tienes ahí! ¡Está pesada! Ya, mira, si te pones este, ¿te pareces un personaje? Yo me parezco un personaje. ¿Tú qué eres? ¿No se te ven los ojos? Soy un payasito. ¿Un payasito? ¡De miedo! ¡Me va a asustar, Morito! ¿Y tú qué eres? Yo soy un pájaro zombie de esas que caminan así. ¿Un pájaro zombie? ¡Qué raro caminas! ¡Así caminan! ¡Ay, así caminan! ¿Y tú qué eres?
Yo soy una payasita, pero yo no doy miedo, porque me da miedo a mí. Tú cuenta chiste. Ay, ¿saben qué? Yo ya tengo muchas ganas de ir a pedir dulces. Pues, ¿qué estamos esperando? ¡Pues vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡El costal de los dulces! ¡Ahí déjalos, Nico los cuida! ¡Ah, bueno! ¡Queremos dulces! Uno tan siquiera, no le digo que todos, nada más uno. ¡No! ¡Ay, no nos abre! Bueno, vamos a la otra. ¡Queremos dulces! ¡Ya me estoy cansando! ¡Ay, oigan, niños! ¿Ustedes no han visto a Charlie y a Morito? Yo no los he visto. ¡Ay, déjame! Deja, voy con Luna a preguntarle a ver si ella lo ha visto. ¿Dónde está Luna? ¡Ay, ay, acá está! ¡Luna! ¿Qué pasó, Nico? Oye, ¿tú no has visto a Charlie y a Morito? A Charlie y a Morito. Ah, sí, pero me estaban preguntando sobre sí qué cosa, pero les dije que te preguntaran a ti. Es que a mí también me preguntaron que si podía ir, pero yo les dije que no podía. Bueno, más bien les dije que me desesperaron y les dije, pues no, váyanse si quieren. Pero a lo mejor están con Jess. Con Jess. Hablamos con Jess, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Jess. Ay, ¿dónde estará Jess? Se me hace que está de este lado. A ver, vamos a preguntarle. No, se me hace que no está acá. Ay, acá está. Yes. ¿Qué pasó? Oye, ¿tú no has visto a Charlie, a Morito y a Esli? ¿A Charlie, a Morito y a Esli? ¿Pues no estaban con Luna? No, yo les dije que se fueran con Nico. No, a mí me dijeron que iba a estar contigo. ¿A mí me dijeron que iban a estar con Luna? No. Pero luego yo vi que se fueron contigo. Pero yo también vi que andaban contigo. No, pero yo los mandé contigo. ¿No estaban contigo? ¡No puede ser! ¡Están perdidos! ¡Córrele, vamos a buscarlos! A ver, Nico, ¿no están aquí abajo? Están acá. No, acá tampoco están. Niños, ¿dónde estarán? No los encontramos. ¡Queremos dulces! ¡Ay, agua! ¡Agua! ¡Señora, nos da dulces! ¡Ay, no se escucha nada! ¡Vamos! ¡Pero es que ya me cansé! A ver, ahí cuidado, escalón. ¡Queremos dulces! ¿Qué pasó? ¡Allí! ¿Qué hay ahí? ¡Allí hay dulces! ¡Corre! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay! ¡Sí, les comparto uno! ¿Vamos a sentarnos o vamos al parque a comer? ¡Sí, vamos al parque! ¡Vamos al parque a comer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente, pásate! ¡Vámonos, córrele, córrele! ¡Vamos a sentarnos aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Dulce, aquí! ¡Dulce, dulce! ¡Aquí vamos a sentarnos! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ay, a ver, sí! A ver, pero Morito, ¿me prestas tu capa? Te presto mi capa. ¿Sí? Es que lo... No, no, me voy a ensuciar. ¡Oh, excelente! A ver, vamos a sentarnos. A ver, ¿qué dulce nos vas a dar? ¡Qué rico! Yo quiero el chocolate. Oye, pero no nos pasará nada porque eran los dulces que nos encontramos. ¡No! ¡Ay, bueno, ¿cómo crees? Regalado, saben mejor. ¡Ay, yo quiero este! ¡Ay, ya se derritió! ¡No, mejor ese no! ¡Yo quiero el chocolate! ¡No, el chocolate se derritió! Pero no pasa nada, mira, paleta. Paleta. ¿Una paleta? ¡Ay, qué rico! ¡Dame una, ¿paleta? Dame una! Mira, ¡ay, qué rico, qué rico! ¡Más paleta! A ver, agarra Morito la paleta. A ver, dámela en la boca, dásela en la boca, Morito. ¡Oh, no! ¡Ay, qué rico están los dulces! ¡Te vas a comer, palo! ¡Pero no. Danos más! ¡Ay, danos más, sí! Más, ¡ay, no sé! Vamos a preguntarle a también a la señora. A ver, oiga, ¿usted no ha visto a Charlie, a Morito y a Esli? ¡Ay, no puede ser! ¡Están perdidos! Ay, no, ¡córrele! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ay, córrele! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ay, pregúntales! Oigan, ¿no han visto un pájaro rojo como de este tamaño? Y luego un oso bien gordito porque se come toda la ¿y una niña con el cabello todo rojo? No, no, ¡ay, no puede ser! ¡Ya se nos perdieron! ¡Córrele! ¡Vamos a correrle! ¡Vamos a buscar! ¡Ay, comí muchos dulces! ¡Me duele mi pancita!
se me cayó uno. ¡Qué asco! ¡No! ¿No te sientes mal, Morito? No puedo hablar de lo mal que me siento. ¡Ay, eso no vamos a hacer! ¡Nos va a regañar Nico! ¡Porque nos duele mucho la panza! ¡Toca llorar! ¡Toca llorar, no! ¡Pero que nos lleve el doctor! Oiga, pero ¿por qué nos habrá dolido el estómago si solo nos estábamos divirtiendo? ¡Eran dulces! Pues sí, pero pues dijeron que no tenía nada de malo. Por eso nosotros los agarramos. ¡Ay, vamos a buscar a Nico! ¡Pero no me puedo mover de aquí! ¡Mejor vamos Morito, a buscar a Nico! ¡Morito, di algo, Morito! ¡Morito! ¡Nico! ¡Morito! ¡Ay, no, no, no se ven! ¡Córrele, Luna! ¡Vas bien atrás! ¡Ay, Morito! Oigan, ya me preocupé porque no los hemos encontrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si vinieron los del pollo Kentucky? ¡Sí! ¿Y si vinieron los de la...? Los de Chipinque. Los de Chipinque. Ay, se me hace que se llevaron a Charlie. Pero, ¿y a Eli quién se la habrá llevado? Ah, pues ella siempre se pierde. Oigan, ¿saben qué? Vamos a preguntarle a alguien más. Yo no me puedo quedar con la duda de saber dónde están. Vamos a preguntar. Ay, no, ya me preocupé mucho porque no los encontramos. Mira, ¿dónde estará? A esas niñas. Ay, vamos a preguntarles a las niñas. Ay, hola, amiguitas. Hola. Hola. Oigan, ¿ustedes no han visto a un pájaro rojo? ¿A un oso y a una muchacha con cabello rojo? ¡Ay, son ellos! ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Ay, córrele, 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 córrele! ¡Pues, qué están haciendo de este lado! ¡No puedo con mi estómago, Nico! ¡Ay! ¿Por qué no pueden con su estómago? ¡Nico! ¿Qué es esto que está aquí? ¿Y por qué están disfrazados de esas cosas? ¡Qué bárbaros! Oigan, no me digan que fueron a pedir dulces. Tal vez. ¿Qué fue lo primero que les dije? Si lo piensas bien, los dulces aparecieron solos. ¡No, hombre! ¿Cuál que los...? Los tres nos dijeron que sí podíamos disfrazar. A ver. ¿Dónde está Luna? ¿Ven Luna por acá? Dijo, no tiene nada de malo. ¿Que tú les dijiste que no tenía nada de malo disfrazarse? Ay, espérame, Nico, es que me duele la espalda. Es que llegamos y nos caímos. Oye, a ver, tú, Jess. ¿Tú también les dijiste que podían disfrazarse? Yo les dije que fueran contigo. Oh, ¿y tú? No. Pues les dije que está bien disfrazarse. Oh. A ver, ven para acá, Jess. Ven para acá. A ver, ¿qué dijiste? Que está bien disfrazarse. Ay, no, hombre, qué bárbara. Duele mi pancita, Nico. Pues sí, les duele la pancita. Oigan, a ver, siéntense. Voy a platicar con ustedes tantito. No, papá. Siéntense ustedes también. Oigan, a ver. Yo aquí te escucho. Morito, párate. Yo aquí te escucho. Párate, Morito, párate. Párate. Ándele, párese. Oigan, ¿cómo que fueron a pedir dulces? Y se disfrazaron. Y fue lo primero que les dije que no hicieran. Ellas les dijeron que sí estaba bien disfrazarse, pero... ¿Para qué querían disfrazarse? Les preguntaron y ustedes qué les dijeron. ¿A poco les dijeron? Porque vamos a ir a pedir dulces. No, dijimos que vamos a ir a una fiesta, ¿verdad que sí? ¿Y dónde está la fiesta? Ya se acabó. ¿Qué? Ay, ¿seguro? Salimos temprano. Díganme la verdad. Sí, se acabó más temprano. Se acabó más temprano. No es cierto. A ver, díganme la verdad. ¿Fueron o no fueron a la fiesta? ¿Y a dónde fueron? ¿A dónde fueron? No, que sí. A ver, me están echando mentiras. Charlie se ve como que... Charlie, ¿estás bien? Ay, es que ya no puedo con la mentira. Es que no fuimos a ninguna fiesta. Nos fuimos a pedir dulces porque es octubre. Ay, hombre. Está bien, bárbaro. Yo le dije que no pidieran dulces porque eso no está bien. Pero es que sabían muy ricos. Ay, dame. Ay, sabían muy... No, ¿cómo que dame y dame muy rico? Se me hace que por estos dulces a ustedes les duele el estómago. ¿Creen que eso le agrada a Dios? Niños, ¿verdad que eso no le agrada a Dios? No. ¡Qué bárbaros! A ver, Morito, ¿algo que tengas que decir? Sí. ¿Morito? ¡Mira, ni se mueve! ¡Ay, no, hombre! Está ¡niños! Tiempo. ¡Ay, ¿saben qué? A ver, vamos a pararnos nosotros, vente, Luna. Oigan,
Es que miren, les voy a decir algo a los... Volten a verme los tres, porque estoy bien enojado con ustedes. ¿Enojado? No tiene nada de malo que ustedes se disfracen. El problema es para qué lo hacen. Y ya vieron, por andarse encontrando esa bolsa con dulces, andan todos enfermos del estómago. Ustedes, ¿verdad que eso sabíamos que nosotros que está mal? ¡Sí! A ver, ¿por qué está mal, Luna? Sí. Porque no debemos de festejar estas fiestas. Estas fiestas hablan sobre la oscuridad. ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué estábamos viendo en nuestra serie de Moria Kids? Que somos luz. Y tenemos que brillar con poder. Así es. Así que, niños, ustedes también brillen con poder y no se disfracen de esas cosas horrorosas que dan miedo o que hacen verlos o actuar como cosas que no son, ¿verdad que sí? Eso no le agrada a Dios. Mejor cuando ustedes estén en casita pueden ver los episodios de Moria Kids o pueden ponerse a leer un texto o pueden poner a hacerse una coreografía, pero irse a pedir dulces y luego que los dulces les hagan daño, ¿a poco ustedes se quieren enfermar? No. No. ¿Se quieren volver a enfermar ustedes? No. Ya sé, Nico, hay que llevarlos con el doctor para que les ponga una inyección. Ándeles, no. Por haberse portado mal, a ustedes les va a tocar una inyección. Todos arriba, no. Arriba, 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 arriba. No. Arriba, 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 arriba. A ver, vámonos al doctor a que les ponga una inyección a los tres. No te puedes parar. Ándale, dame la mano, las dos. Va, una, dos. Ya se escuchan los campanas. Ay, no, hombre. Dios. Ya, yo estoy bien enojado y me están haciendo reírme. A ver, ya se reírse todos. ¿Qué traes, Morito? ¡Ay, Morito, qué asco! Se andaba echando uno. A ver. Es muy gaseoso, Morito. ¿Saben qué? Vámonos al doctor. Agarre cada quien a uno y vámonos. Niños, vamos a ver cómo se soluciona esto. Vámonos al doctor, me tienen... Ah, ¿ya vieron qué aprendimos el día de hoy? Que comer dulces y pedirlos es malo, Nico. A ver, me están entendiendo mal. Miren, pueden comer dulces, pueden ir a comprar a la tienda, pero tienen que tener mucho cuidado porque ya vieron, ustedes encontraron una bolsa de dulces y de volada se la llevaron a la boca y no sabían de quién venía o por qué los dejaron ahí. Aparte, no me tienen tan contento porque también se disfrazaron. Y sabían ustedes que nosotros, que estamos ahorita en una serie bien padre que se llama Brilla con Poder. ¿Y en esa serie que estamos viendo, Luna? Acerca sobre que nosotros tenemos que brillar con la luz de Jesús. Así es, y nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es brillar con la luz de Jesús y no disfrazarnos de cosas que no somos, porque esos disfraces ocultan nuestra luz. Así es, y hacen vernos y actuar como nosotros no somos. O sea, que a veces se pueden disfrazar de vampiros, de muchas cosas bien feas. Y mira, por ejemplo, ustedes no se disfrazaron tan mal, pero ir a pedir dulces, pues eso no le agrada a Dios, porque... Pues nosotros debemos ser luz y debemos ser diferentes a los demás, ¿verdad que sí? ¡Sí! Bueno, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué tenemos que? ¡Brillar! Yeah. ¡Brillar para Jesús! Y niños, si les gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Iglesia Moria y a nuestro Facebook oficial de Moria Kids y también de Iglesia Moria. Así que, si quieren seguir viendo estos y más videos, no se los pierdan todos los sábados. ¡Nos vemos! ¡A la próxima! ¡Adiós! ¡Nico, adiós! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! A ver. ¡Otra vez! Bueno, sí les perdono, pero ¿a la otra vez la que ya van a hacer caso? ¡Sí! ¿Van a hacer caso? ¿Vas a hacer caso, Morito? A la otra te invitamos. ¡No, hombre! ¿Cómo que a la otra me invitas? A la otra. Si no, no te dejo ir a los juegos. ¿Sí aprendiste algo bueno? ¡Sí! ¿Ya no vas a hacer lo malo? ¡No! ¿Y vas a brillar para...? ¡Jesús! ¡Vámonos! Kids, suscríbete y dale like si te gustó este episodio. Y no olvides activar la campanita. ¡Nos vemos a la próxima!